que busquemos incorporarlos e involucrar a los ciudadanos a que nos ayuden a fortalecer el mecanismo de la denuncia ciudadana, la denuncia anónima, en que nosotros mejoremos la calidad de vida y la seguridad del Estado de Sonora, va a estar en la medida en que logremos involucrar a la ciudadanía a que nos ayude y que sean nuestros mejores aliados. Y reitero el compromiso del gobierno del Estado de Sonora en que les vamos a ayudar en todo momento, que los recursos que nosotros recibimos a través del FAS, que son alrededor de 350 millones de pesos, les vamos a trasladar la cantidad que les corresponde en especie o en equipamiento o en lo que ustedes necesiten. Y convoco también a los 9 municipios que reciben el subsemún, que tienen recursos, que no se queden nada más con los recursos de la Federación, sino que también hagan el esfuerzo de poner recursos adicionales para que esto funcione. Lo mismo haremos en el Estado para poder cumplir con la encomienda que nos ha dado el Presidente de la República y el ejemplo que nos han dado las Fuerzas Armadas de México, que todos los días arriesgan su vida para podernos proteger. Lo menos que podemos hacer es cumplir nuestra responsabilidad y les aseguro que ese es el camino para que Sonora siga siendo uno de los estados con mayor crecimiento económico, con desarrollo, con creación de empleo y con calidad de vida.